Sí, hoy en día Quimsa es una gran institución que viene haciendo las cosas muy bien. Y nada, bienvenido sea a este tipo de partido. La verdad que estamos acá en Unión, que es un club grande. Entonces, bueno, atraer a la gente que pueda ver este tipo de partido. Evidentemente nos faltan a los dos equipos, nos faltan cosas por corregir, pero creo que salió un lindo juego, por ahí con errores, normal de la pretemporada, pero bueno, nosotros todavía nos queda mucho tiempo para seguir preparándonos. Hace una semana que estamos haciendo un poco de básquet, así que nada, contento por el partido del lunes y este, por supuesto, contra un gran rival, nos viene bien. Y se pudo correr. Claro, se pudo correr y nada, ellos tienen mucha calidad y tienen mucha talla también, pero bueno, lo peleamos y a ellos también les sirve que nosotros seamos así. Sirvió Mauro, bienvenido a Santa Fe otra vez. Muchas gracias, sí, sirvió, le dio calidad, jugamos bien, sabemos cuántas más cosas hay que corregir. Nosotros la verdad que estábamos, Juan por ahí estaba preocupado, que estábamos poco, ellos estaban un poco rodados, pero nosotros también. Tenemos de acá para adelante muchas cosas a corregir, tenemos 2 semanas todavía para empezar el torneo. Estábamos mostrando mucho de lo físico, ¿viste? Y bueno, ahora queda corregir, por eso por fin hoy abollamos el aro de una manera. Pero bueno, son circunstancias, son momentos y nada, hay que ponerse fino y empezar a competir. Esto a nosotros nos viene barro porque es un gran equipo, un gran plantel. Ojalá vaya muy bien y nada, tienen todo para hacerlo, así que seguramente lo va bien. Qué lindo marco, ¿no? Lindo clima. Increíble, increíble. La cancha se puso muy linda. La verdad que había mucha gente para hacer un amistoso de comienzo de temporada. Ojalá que la gente lo acompañe todo el año porque nada, es un buen grupo, un buen club y merecen el apoyo de toda la gente.